convocatoria es que estamos presentando un proyecto para que se trate mañana en la sesión del Consejo, teniendo en cuenta las atribuciones que tiene el Consejo Municipal, que lo establece la Carta Orgánica en su artículo 137, donde habla de que tenemos que facultarla a la señora Intendente a convocar elecciones o hacerlo nosotros, el Consejo Municipal, si ésta nos lo hiciera en tiempo y forma, ¿no? Teniendo en cuenta que Aida Ayala hace un tiempo atrás dijo de que ella no tenía en su agenda todavía el tema electoral y que ella no pensaba desdoblar las elecciones, y había cuenta también de que el gobernador ya convocó para el 18 de septiembre, es que presentamos este proyecto y solicitamos a la señora intendenta, de ser cierto sus declaraciones, que baje línea a los concejales de la Alianza para que sea aprobado sobre tabla mañana el proyecto, en donde la facultamos a que realice las elecciones el día 18 de septiembre. ¿El voto electrónico también es un proyecto paralelo, distinto a este? No, nosotros no lo tuvimos en cuenta el tema del voto electrónico todavía, porque consideramos de que no están dadas todavía las condiciones para empezar a hablar de ese tema, ¿no? ¿Encuestas? ¿En qué momento la ingeniera Ayala, entonces, usted está ratificando que la ingeniera tenía intenciones de doblar las elecciones? ¿En qué momento lo hizo público, que ustedes vayan...? Y los medios lo reflejaron hace 15 días atrás, salió en varios matutinos, en donde se le preguntó sobre esta posibilidad y ella había dicho de que no tiene pensado desdoblar las elecciones. Incluso hubo una disputa pública conmigo donde yo decía que si ella dice que no, es porque lo va a hacer, porque realmente ya nos tiene acostumbrado a este doble discurso la intendenta Aida Ayala, ¿no? Así que nosotros advertimos en ese sentido también al senador Nicky, de esta artimaña política que piensa seguir adelante Aida para dejarlo solo en las elecciones. ¿Usted considera entonces que en lugar de ser un no sería un sí lo que planteaba la ingeniera Ayala en ese sentido? Digamos, a mí lo que me gustaría expresar es que en realidad acá este proyecto va al hecho de una facultad que tiene el Consejo, es decir, cumplimos con un deber y con un derecho, y a lo que creemos que es lo mejor para el pueblo del Chaco, que todas las elecciones estén unificadas, porque eso va a permitir que haya un solo hecho electoral, que tengamos un momento, que gastemos menos dinero, que se concentren las fuerzas y la campaña en una determinada etapa, y creemos que es lo mejor. Entonces, creemos que ese es el sentido real y profundo. Sí tenemos dudas con respecto a la actitud del Ejecutivo Municipal, porque ya ha habido antecedentes, digamos, el antecedente de ella como, de Aida Ayala como candidata a diputada provincial, testimonial, negando que era testimonial, es un antecedente. Entonces nosotros queremos cumplir con nuestra función como Consejo, queremos decirle al pueblo del Chaco y al pueblo de Resistencia que lo que creemos más conveniente es la unificación de las elecciones. Decimos con respecto al proyecto que ha presentado el bloque justicialista en primer término de que es inconstitucional. La convocatoria de elecciones lo hace la intendente municipal, así como por decreto lo hizo el gobernador para las elecciones provinciales. Así que nosotros vamos a sugerir con el concejal que directamente ese proyecto no sea tratado. Le vamos a solicitar, tenemos la ley orgánica de municipios, tenemos la constitución provincial y tenemos la ley 4169, que es justamente del régimen electoral. Entonces, primero tenemos que conocer las leyes para presentar un proyecto donde la convocatoria, nosotros solamente autorizamos para que convoquen. La convocatoria lo tiene que hacer el Ejecutivo Municipal. O sea que de ese tema no vamos a hablar, porque ese tema lo tiene que definir cada uno de los intendentes en cada lugar donde se va a votar. De parte del intendente, entonces, no hay ningún tipo de definición al respecto, ¿no? No, nosotros tenemos que autorizarles, son ellos los que estudiarán, verán, ellos tienen esa facultad, lo pueden hacer y eso es constitucional. Lo que es inconstitucional es el proyecto de ordenanza que han presentado, eso es inconstitucional, el proyecto que han presentado, porque esas son facultades de la intendente, así como es facultad del gobernador de la provincia convocar a las elecciones provinciales, la intendente tiene la facultad, y para eso existen las leyes, las ordenanzas y la Carta Orgánica Municipal.